Calladitos se ven más bonitos. Así desfilaron los felinos de la UNAM por el aeropuerto de la Ciudad de México previo a su visita a León. Este partido significará el regreso de Matías Britos a su antigua casa. Sin dar la cara porque supuestamente se los prohíben y aduciendo que hablarán en la cancha, los Pumas ya están en León donde este jueves buscarán su primera victoria. No, los mejores recuerdos y por eso genera una mayor gana de jugar el partido, de enfrentar a los que fueron compañeros hasta hace poco, a la afición que hasta hace poco estaba defendiendo. Creo que va a ser muy lindo y esperemos hacerlo de la mejor manera, sobre todo para traernos el triunfo. Y aunque la mayoría de los jugadores de Pumas no quiso expresarse sobre la salida de Mario Trejo de la dirección deportiva del conjunto universitario, los dos que sí lo hicieron señalaron que desconocen la posible llegada de Leonardo Cuellar a esta institución, toda vez que Leo es el actual técnico de las selecciones mexicanas de fútbol femenil. No, no soy quien para opinar al respecto, ya eso se lo dejo totalmente al consejo y a la parte directiva. Yo con el que venga, con la intención de sumar, de hacer bien las cosas, de trabajar bien, al parejo de todos, bienvenido sea. Y es una persona muy importante para la institución, que estaba siempre con nosotros, una persona muy positiva, por lo menos desde que yo llegué así fue y estaba siempre acompañándonos.